Hola de nuevo, estamos aquí otra vez desde Laia Escaldaria, Hotel Balneario, aquí en la provincia de Ourense. Nada, vamos a hacer hoy otra receta muy sencilla. Yo siempre digo que hay que hacer recetas sencillas que se puedan hacer desde las vuestras casas, que no nos compliquen la vida ni encontrando producto en el mercado ni a la hora de elaborar, que es muy importante eso. Entonces, hoy vamos a elaborar un solomillo de cerdo selecta alimentado 100% con castañas, que es un solomillo de aquí da compañía por autonomía de Ourense, que acoren, digamos que es un solomillo de cerdo ibérico, ourensán, que sería este que está aquí. Como se puede apreciar, no color, está, bueno, es un color rosado, diferente al solomillo de cerdo blanco, que es más pálido, digamos, ¿vale? En el sabor también se nota. Vale, pues iría elaborado con unas setas salteadas que tenía aquí, que es una variedad de setas mezclum, que sería senderuela, boletos edules, itaque, es un mix, digamos, de variedad de setas, ¿vale? Iría también acompañado con unos espárragos trigueros, que son estos que tenía aquí, ajo, que voy a necesitar, brandy para flambear, está aquí, sal maldon, para después terminar el plato, aceite de oliva, por supuesto, aceite de oliva virgen extra, abril, aquí también da nuestra provincia, ourensán. Vale, tengo también aquí una patata, que quiero comentaros que esta patata es una patata de variedad Mona Lisa, que es una variedad, bueno, blanca, digamos, que se puede comer con piel, pues ideal para cocer con piel. Entonces, yo ya tengo previamente cocida, quiero matizar esto, que tengo ya cocida, cocina, pues, yo tengo un forno a vapor, pero en las casas cazo con agua, sal, ponémosla en frío en agua, y una vez que rompa a ferver, desde que rompa a ferver, 15 minutos, entre 15 y 18 minutos, la patata está lista. Puedes pelar para hacer una ensalada, muy válida también, o simplemente en este caso, como se puede comer con piel, bueno, cortar directamente en rodajas con piel, ¿vale? Entonces hemos empezado a elaborar la receta. Pues lo primero que vamos a hacer es hacer las verduritas. Aquí en esta tijola, que tiene aquí, pequeño aceite. Vamos de lume. Aquí está. Bueno, puedo laminar este ajo. Tenemos aquí este ajo laminado, digamos que son unas setas al ajillo, básicamente. Vale. Pues estaría ahí. Vamos a esperar a que se dore. A ver, podría añadirle una guindilla para dar este toque picante, pero bueno, no lo voy a hacer. Porque desvirtuaría un poco el sabor del solomillo, entonces no quiero desvirtuar el sabor del solomillo, que es el ingrediente principal. De hecho, no me voy a hacer ni salsa ni nada, porque al final enturbiaría un poquito lo que es el ingrediente principal, que en este caso es el solomillo. Y vamos a añadir ya las setas. Salsa. Vale. Vamos a cocinar ahí un ratiño. Ahora voy a cortar los espárragos que tengo previamente lavados ya. Echamos las puntas, las llamas, que es la parte más valorada. Lo pongo así por encima, un poquito de tallo. No en exceso, vale. Y seguiríamos cocinando. Vamos a añadir un poquito de sal, eso sí que es importante. Ahí está. Vale, y por otro lado, mientras se va cocinando esto, mientras se va cocinando las setas con los espárragos, lo que voy a hacer es marcar el solomillo, o sea, en la tichola. Está sequentando ahí. Vale. Mientras se va quentando el aceite, voy a cortar la patata que tenía aquí, que sería, como os comenté antes, bueno, rodajas de 2 centímetros, 1,5, más o menos, ¿eh? Así, este grosor, ¿vale?
E agora vamos poñer o solomillo sin sal, como podes comprobar, directamente na tixola. Vale, marcalo. A ver, o punto da carne. Bueno, a mí gustame que quede rosado por dentro. Sabemos que a carne de cerdo e aves ten que estar, pois, ben pasadas. Non pasadas, non sangrantes, por suposto, pero que cheguen ao punto de pasar. Non é como a carne de tenreiro ou magre de pato, que pode quedar rosado, sangrante por dentro, e non pasa nada. Pero neste caso, a mí gustame que non quede pasado de todo, seca, que estén masticando e... bueno, é que sea un bocado en boca, pues, mezclar con estes ingredientes, pues, sea, pues, agradable, bueno, en paladar, pues, sea apetecible. Para finalizar, prácticamente este plato, que quedan llenadas un par de minutinhos, sería, vou marcar a patata, que vos comenté antes, que está previamente cocida. Como podes comprobar, o solomillo está se cociñando aí, ten ese punto rosadito, característico. Vale, pois vamos marcar as patatas na tixola. Esta xa me sobra, porque con tres creo que chega a ración. Temos por un lado as setas xa terminadas. Que faltaría só flambealas, que vou flambear agora, pero primeiro quero terminar aquí as patatiñas e o solomillo. Está casi ao punto. Pois simplemente eso, sellalo, digamos, en sartén, que caramelice os jugos, e que por dentro se manteña jugoso. Inda que este, como os comentei antes, non pasado, que non se vexa sangrante, pero que este jugoso por dentro. Entón, para eso, hai que sellalo. Marcalo así ben en plancha, bueno, neste caso na tixola, pero pode ser unha plancha perfectamente. E nada. Como podes comprobar, 3 minutos por cada lado, suficientes. E aquí temos isto, a patatinha. Está se dorando tamén, como podes comprobar. E temos-la prácticamente xa doradita, porque, bueno, cociñada xa estaba. Vale. Bueno, o solomillo creo que xa estaría. Entón vou terminar as setas, que simplemente o que me faltaría sería flambealas, porque xa, quero que sea no último momento, que sin as casas non tenemos brandy, non pasa absolutamente nada, simplemente así, como están. Ai, o aceite de oliva, salteamos as setas, sal, os espárragos trigueros, sin máis, sin complicarse a vida. Aí está, flambeamos, un pouco de brandy, reducimos agora, perfecto. Vale. Por si máis, imos ir cortando a carne e emplatar o plato. Entonces, vamos coller aquí este plato, que é bastante bonito. Cando suelo poñer as carnes no restaurante, é un plato, bueno, tipo pedra, que queda moi ben. Por nada. Isto faríamos patatiña aí. Vale. Vale. E por último, aquí estas setas que combinan fantásticamente ben con espárragos, produto de temporada. Napamos por encima, que lle aporta todo o sabor a bosque.
todo este juguillo que va penetrando en la carne e impregnándose en la patata que está de base. Entonces, la patata, como está en el fondo, pues collería todo el sabor de arceta, de flambearla y de solomillo, de un jugo que ya está soltando. Entonces, bueno, colocaríamos así un poquito. Esto un poquito de sal maldon, porque no llevo té a la carne, así. Ahí está. Y quedaría prácticamente listo. Bueno, pues el plato estaría terminado. Espero que os guste esta receta, que es muy sencilla, muy atractiva, muy vistosa, creativa, que podéis hacer perfectamente en las vuestras casas. Espero que disfrutéis. Si no, bueno, pues ya sabéis, podéis pasar por aquí, por Laia Scaldaria, que estamos aquí al lado de Orense, disfrutar aquí in situ en el restaurante. Si hay un lugar en el que se nota, bueno, que la primavera avanza, que nos estamos acercando al verano, eso es en la frutería. Estamos con Cristina Alén en la frutería del supermercado aquí de Dr. Fleming, en Ourense. Y vamos a ver que a medida que se nos va acercando el verano, se nos va llenando los estantes, sí, de productos gallegos. De producto gallego. Hace unas semanas hablábamos de los espárragos. Sí, del, bueno, espárrago verde gallego. Sí, que eso fue para mí toda una novedad. Y ahora está, bueno, hay muchísimas más cosas, cuéntame. Sí. Judía del país, el pimiento blanco del país, ya está el pimiento de padrón. Ah. Luego más adelante vendrá también calabacín, puerro, pepino del país. Sí, claro. sí. Y luego lista. Veo que lo que son verduras así de para hacer una crema de verduras, o un cocido, a quien se atreva. Sí. Bueno, hoy el día tampoco lo... También hay, porque veo que también hay repollos. Sí, seguimos gallegos manteniendo igual los repollos, la verdura, en manojos, hay que seguir manteniendo porque, bueno, el clientel lo demanda. Claro, y aparte de ser un producto gallego y por tanto es el producto de estación, el precio también se va luego ajustando, ¿no? Sí, de momento la judía aún está un poco cara, pero luego se va ajustando a, sí, totalmente a la de Marruecos. Claro, pues sí. Y es mejor tomarla de aquí. Hombre, por supuesto, producto gallego siempre. Siempre. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias y ya lo saben, miren en las etiquetas, cuando pone producto gallego es que es de aquí y entonces siempre será mucho mejor. Estamos no que a Praza do Concello, ¿no? De Entrimo, co seu alcalde Ramón Alonso. Ramón, este é un programa un pouco para falar dun icono gastronómico que é a festa da empanada de Forquellas. A Forquella, ademais, é un produto único de aquí, de Entrimo. Contame, como vai ser a festa? Bueno, pues retomámosla despois destes dous anos onde non puido ser polas, claro, razóns sanitarias que todos conocemos. Sí. Bueno, con moitísima ilusión de retomala no punto onde se deixou, unha festa que naceu con moi bo pé, moi ben acollida primeiro polos veciños que a tomaron como algo propio e que ten moito cariño por ela, e a partir dai foi crecendo, bueno, nos concellos da comarca, sí, no norte de Portugal, co que temos unha vinculación, sí, social e histórica, sí, continua, e cada vez outros puntos da comunidade autónoma que van sumándose a esta celebración. Sí, e aparte da peculiaridade da forquella como embutido, está a peculiaridade da empanada, que tamén é diferente de todas as demais. Sí, unha empanada recollida nos libros de cociña de Cunqueiro, sí, e onde se explicaba que tiña esa maneira especial de facela toda, unha masa sin capas, coa conxunta, protexida pola berza, sí, que no forno evitaba que se queimase demasiado, pero sí, é unha maneira especial de preparala. O que me chamou a atención cando viñamos para acá é que xa está sinalizado o camiño Miñoto, Miñoto do Ribeiro, é que hai xente xa facendo o camiño. Isto se nota tamén aquí? Está nos primeiros compases, levamos desde a Asociación de Concellos do Camiño intentando que se recoñeza como ruta xacobea. A día de hoxe a Igrexa xa o recoñece, dispensa compostelana que non fai. Sí, tamén vos aquí podemos sellar
Estamos vendo que sí, que cada vez máis, sobre todo cidadáns portugueses, empezan a facer esta ruta, sí. Que para nos é esperanza de añadir un atractivo máis turístico o que xa, sí, o que xa tendes, temos. Porque hai bastante, que eso é o que te iba a preguntar agora. Ti que destacarías de Entrimo para a xente que ven de fora? Penso en de Ourense, de Vigo, de outros sitios. A nosa experiencia é que somos unha zoa, en concreto unha provincia pouco promocionada, é quizá, certo, sí. A nivel turístico, e o que ves é que a xente que por unha circunstancia outra ven, vai ser moi satisfeita do que encontra, moi contenta, acostuma a repetir, e para nós esa é a clave de que o potencial que ten... Hai moito patrimonio, por exemplo, moita naturaleza. Sí, a naturaleza é o máis forte, desde logo, a nivel paisaxístico, formamos parte dunha reserva da biosfera, sí. Transfronteiriza. Sí, sí, sí. A única de Galicia. Sí, da máis extensa de Europa, ademais. Sí. Ten todos os alicientes para os amantes do sendeirismo, da cultura do río, fluvial... Sí. E a eso despois tratamos de engadir pues, todo o patrimonio cultural, de riqueza, bueno, pues, desde o neolítico hasta a Igrexa de Santa María Real, que é o barroco xa portugués, sí. Pues, unha mostra de arquitectura e bueno, de arqueoloxía que complementa moi ben o que o recorrido estrictamente, sí. Lúdico. E logo está a parte gastronómica, porque a máis da empanada de Forquellas e das Forquellas, este é unha terra de carne espectacular, a Cachena, este é o imperio da Cachena, non? Sí, somos o lugar onde se pudo manter a pervivencia da raza. Cando nos últimos anos do século pasado atravesou un momento de dificultad, con perigo claro de que se extinguise, pois no lugar de Olelas se pudo manter aquel reducto, naquelas explotacións, sí. E pouco a pouco foi, bueno, recuperándose, medrando, e hoxe é unha carne valorada, apreciada, valorada, sí, sí. Que se está intentando replicar noutros lugares da comunidade autónoma e fora incluso. De feito, foi aquí donde tamén os portugueses, porque os portugueses se recuperaron, pero tamén a partir de aquí, non? Creo, sí. Teño entendido. Sí, sí, aí xa digo, neste lugar de Olelas en concreto, sí. Digamos, o epicentro deste fenómeno. Sí, 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 sí. Unha zona da serra moi, moi singular, non? Sí, Olelas é un sitio moi espectacular, non? En contacto estreito con Portugal, sí. Atravesa o río Laboreiro, a nivel paisaxístico impresionante, sí. E que, bueno, desde o punto de vista da gandeiría, sempre tivo esa referencia da Cachena. Si te parece, un pouco máis adiante, despois de pasada a festa, temos que vir un día. Vouche pedir que nos leves ti hasta ali para coñecer esa zona. De moi boa gana, porque merece a pena coñecelo, pobo é fermoso, aí vas a ver a Xunta das Augas, onde se reúnen os ríos da Peneda e o río Laboreiro, que sí. Ten un emprazamento impresionante, sí. Creo que merece a pena visitar, desde logo. Pois sí, e bueno, logo vamos a dar unha volta para que a xente vexa, por exemplo, a colexiata, que é unha maravilla, unha xoia arquitectónica. Pois sí, é unha mostra do barroco portugués única, porque ten un retablo feito en pedra na fachada. É verdade que sí. Difícil de ver. Pois Ramón, muchísimas gracias por estar con... Bueno, por invitarnos a estar aquí en Entrimo e volveremos. Eso seguro, unha vez que chegaste, sí. Deixa volver. Sí, gracias. Estamos diante da Igrexa de Santa María de Entrimo. Bueno, isto poderíamos decir que é a gran catedral do Xurés. E estamos con Santiago Vázquez, que é o seu sancristán, que nos vai invitar e nos vai a facer un percorrido polo seu interior, que de verdade que paga a pena. Entrimo é un municipio de montaña situado en el corazón del Parque Natural del Xurés y de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Xerés-Xurés. El viaje, de una hora desde Ourense, nos lleva por una cómoda y amena carretera tras dejar atrás la autovía de Celanova. En nuestra visita de hoy nos vamos a centrar en su iglesia, Santa María la Real de Entrimo. Estamos ante el más bello e impresionante exponente del barroco gallego, con algunas influencias portuguesas, pero sobre todo un marcado acento churrigueresco. El primer detalle que nos lo confirma es su fachada, en la que los canteros realizaron un delicado trabajo de auténtica filigrana, como si hubieran estado tallando un retablo de madera, y lo cierto es que estamos ante la nobleza y elegancia de la piedra natural de Entrimo,
labrada de manera espectacular, como lo demuestran las 22 columnas, 18 de ellas salomónicas, de ese retablo pétreo que nos recibe nada más cruzar la cancilla del atrio de la iglesia. La torre del campanario, que está en el lateral, tiene 25 metros de altura y está datada en el primer tercio del siglo XVIII. La planta de Santa María es de cruz latina con tres naves. Bajo su bóveda de crucería vemos en el altar mayor un retablo que, según cuentan, fue inspirado y pagado por el cardenal Quevedo. De nuevo se manifiesta aquí todo el esplendor barroco de un trabajo ornamental de gran vistosidad. Otros cinco retablos pueden verse en las naves laterales, con imágenes de la Pasión de Cristo, la Virgen del Carmen, del Rosario, la Inmaculada Concepción o el Sagrado Corazón, estos dos últimos de estilo rococó. Además de las joyas artísticas, destaca también una mecánica, la del reloj, ahora pendiente de restauración, pero servía, cuando funcionaba, para marcar las horas desde el campanario a toda la parroquia. Cuesta imaginar que un templo de estas características y esta magnitud, pues parece una auténtica catedral, hubiera sido construido tan alejado de un núcleo urbano. Solo podría explicarlo la riqueza que generarían estas tierras, ahora casi todas baldías, durante los siglos XVII y XVIII. Una riqueza material que fue transformada, de la mano de maestros de obra, canteros, escultores y pintores, en uno de los más grandiosos monumentos del patrimonio artístico y cultural de la provincia de Ourense. Como ven, en este rincón del Xurés, bueno, estamos en la reserva de la biosfera Xerés-Xurés, nos podemos encontrar con una de las joyas del barroco portugués, con estas columnas salomónicas, bueno, una maravilla. Nosotros volveremos a Entrimo más adelante, un día de buen tiempo, a conocer los montes en los que se crían las cachenas. Pero antes, volveremos la semana que viene con todos ustedes, con más cosas de comer y alguna que otra de beber. Gracias por acompañarnos. Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao super.